Chamas. Vamos a ver quién escribió. No, yo. Todo fino, todo fino. Hola. Chamas, ¿qué les digo? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Bueno, hoy estuve grabando un poquito, le enseñé en el en vivo en el otro canal. Bueno, eso nada más estaba arreglando. Primero estaba arreglando. Me paré bien temprano y estaba arreglando el capítulo, los capítulos. Estaba arreglando los capítulos y lo puse en el en vivo. Y después me puse a grabar, ya hasta la tarde ya. Cristina, hola. ¿Qué les pareció el capítulo anterior? Tengo que preguntar. Hola, cariño, ¿cómo te va? Muy bien, Sandra, ¿y a ti? Ana, hola. Estoy muy bien, ¿y tú? Yo les digo, ¿y tú? Y no me responden. Ahí está haciendo calor, mucho calor. No como en Semana Santa, pero está haciendo calor. Qué bueno que estén bien. Tomen agua. Bárbara, hola. Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Bárbara está saludando. Yamira, hola. Muy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien, Jessica. ¿Y tú? A mí me encanta saber cómo están los demás porque no sé, siento que es descortés que me pregunten y yo no diga, ¿y tú cómo estás? No, ¿verdad? Es como descortés. Rosina, hola, muy bien, ¿y tú? Jessica, hola. Qué bueno, Yamira, qué bueno, tomen agua. Isa, hola, muy bien. Dios mío, en el autobús, en serio, Dani. No puede ser. Ay, yo saco el teléfono y en la calle aquí yo. Rápido, rápido. No, 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 guarda ese teléfono. ¿Qué es eso? Como flojera. No, no sé qué. Rosina, es a ti, te pregunto a ti. Yo saco el teléfono y esta soy yo. Lo saco y apúrate. Ay, sí, flojera. La pegué. Yo no sé, a veces yo digo fuego y la gente no entiende. Entonces, como que búscale el significado de qué estamos hablando. Así como yo lo acabo de hacer. Marce, hola, les tengo un chisme, pero primero voy a esperar que se conecten más gente. Oh, Dani, qué bueno. Aquí no. De chofer, wow. Más fino. Llévame al espacio. ¡Ah! Fue un chiste y malo. Ay, Isa, qué linda. Saludos. Katie, hola. Les tengo un chisme. Es que quiero que se conecten todos. Que se conecten todos, que se conecten más. Vamos a ver qué les pareció. Ya vaya, vaya. Aquí no, porque entonces. Vamos a ver, la voy a hacer de aquí. La voy a hacer de aquí.
Oh, que te vaya bien el trabajo, Katie. Besitos. Sonia, hola. Saludos. Juanqui, saludos. Jeda está grandote. Estaba por ahí jugando ahorita. Ahora, cuando no le hago caso, cuando no le hago caso, viene y me hace así. No puede ser, chica. Pero bueno. Agregar encuesta. Que ya va, es que no se me ocurre. Mariela, hola. Cuenta el chisme, es que no. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, Dani. Porque si no hablo de esto, bueno. Cuenta el chisme, cuenta el chisme. Ya yo le voy a contar el chisme, pero vamos a esperar que llegue gente. Mañana cumple Lady. Yo me acuerdo, ¿vieron? Yo me acuerdo. Ustedes saben que yo hice el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay alguien que vino y me habló a mi Twitter. Me dijo, ya va, antes de eso, les voy a preguntar, ¿ustedes les gustan los en vivo, verdad? Quiero que ustedes me respondan. Que cuando estamos hablando y hablamos de los demás y hablamos de los capítulos y yo les digo de otras historias, ¿a ustedes les gusta, verdad? Bárbara dijo que sí. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. No, respóndanme eso primero para decir el chisme. Sí, sí están padres los en vivo. Ajá, sí, Sonia, ajá. Con tres me conformo, con cuatro me conformo. Total, sí, ajá. Entonces, viene y me dice, ella dijo, no lo tomes a mal. Yo no lo tomé a mal, pero yo tengo que decirlo. Viene y me dice, viene y me dice, ¿por qué hablan de las otras? Y a ti te gusta María y yo. Porque hablaste de ella en todo el en vivo y yo. Me quedé como que, ¿Qué pasó aquí? Silencié la cuenta y por cierto, no voy a responder más mensajes. Porque en serio eso ya pasó una raya personal y ya no voy a responder más mensajes. Entonces viene y me dice, ¿y te gustó María? Y yo, no, claro que no. O sea, estamos hablando de aquí en la manada normal. Y entonces, y entonces yo me quedé como, ¿what the fuck? Y yo me quedé. Entonces, tienes que hablar más de los libros. Nosotros hablamos siempre de, o sea, ¿qué les pareció el capítulo de ayer? Y todas esas cosas, y yo me quedé como que no entendí. Vieron, ajá, o sea, yo incluyo a todos porque yo siento que necesito contestar todos los mensajes porque me gusta interactuar con ustedes. No, Marena, no.
La gente es una cosa seria. Sí, ahora me da miedo responder los mensajes. Entonces, como que puse los mensajes en silencio en Twitter. O sea, ya yo no los voy a contestar, ya me dio miedo, lo siento. Una parte que yo soy introvertida y otra que yo casi no hablo con la gente, me cuesta. Entonces me vienen con eso y no sé, me siento como que, ay, no. Sí, de pana. Yo también me quedé así como que, no, no, confunden las cosas. Y yo no voy a contestar más mensajes. Tipo, en Twitter yo puedo ver los mensajes, yo sí los veo, pero no los voy a contestar. Nada de eso. Yo sé que María me manda mensajes, me mandó mensajes una sola vez. Y le dije, oye, estoy ocupada. Y ella supo que no debía pasar esa línea. O sea, tipo, ella me manda un mensaje y yo sé que le puedo contestar. Hola, Luz Marina. A Luz Marina es otra que yo le puedo contestar. A Dani Fer. A muchas, pues, que yo sé que yo voy a estar tranquila y no van a pasar esa línea. Exacto, Sonia. Muy buen, ese mensaje me encanta. Porque aquí hasta yo me he enterado cosas que, tipo de Vlad, me he enterado cosas de Frenbeki gracias a Kao. Kao es una maravilla, gracias Kao. Entonces como que, ¿por qué tengo que ignorarlos a todos? No sé. Hola. Paula, hola. ¿Cómo está, Kis? Soy venezolano. Ay, sí, es verdad. Eso es lo que yo dije. O sea, muchos se han conocido por aquí y hablan y ya sé como que se conocen los nombres y se preguntan cómo está. Y yo siempre he dicho que me gusta cómo ustedes se tratan. O sea que alguien va llegando y le preguntan cómo está y todas esas cosas. Y a mí me encanta eso. Paula, hola. Buenas tardes, manada. Aú, me encanta que puso el Aú y el lobito. Kao es Google. Luz, hola, Luz Flores. De pana. Exacto, Bárbara. De pana. La manada es para interactuar, exacto. Lady, hola. Mira que hasta las 12 de la noche, no, mentira. Mañana cumple Lady. No entiendo de qué hablan. No puedo realizar un libro de la serie Vlad porque necesito los permisos, por eso. Siempre hay quien critica, sí, pero es que eso fue un malentendido y yo no quise responder más. Incluso, ella me mandó un mensaje y yo silenciar. Yo no me gusta, me siento como que, como, no sé, como mal, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo. Ya les hablo. Ah, llegó. Me gusta eso de Kao de pana. Kao es nuestro Google. Te sacó de tu zona de confort. Exactamente. Exacto. Voy a llamar a mi novia. ¡Oh, Lady! Picarona. Oh, Paula. Que llegues bien a tu casa. Entonces, ¿con qué? Es chimbo. Porque ya no voy a poder leer mensajes por Twitter. Por Twitter es por donde más me siguen, ¿no? Entonces ya no. Es que por una pagan todas. Entonces, no quiero que me saquen otra vez de mi zona de confort, como dice Bárbara. Sí, de pana.
Willy, hola. Ay, yo tengo una prima que se llama Willy. Pero es Winelli. Rosemary, hola, salúdame y me suscribo. Jero, te digo que si no vas a escuchar los audiolibros, no te suscribas. Pero sí te puedo saludar. Jero, saludos. Besos. Qué bueno que no tengo Twitter. Tengo miedo, tengo miedo. Exacto. Saluda a mi prima Nori Navas. Nori, saludos. Rosa, no. No leí. Gracias. Hola, Sebastián. Lunita, hola. Bueno, y ese fue el chisme. ¿Estuvo bueno? ¿No estuvo bueno? A mí me puso. Ay, Karina, no, qué mal. Te hubieras conectado para hablar con la manada, así te alegrábamos el día o la noche, porque yo siempre me conecto de noche. Soto, hola. No, tú ves, Mr. Beast, hola. Maxi, porque ahí dice Maxi. Oh, llegó Cao. Llegó nuestro Google. Gloria, hola. Pero tranquila. Aquí sigo yo para ustedes. No, no es corto ni tampoco largo. Pequeña. Ay, gracias, Cao. Tú sabes lo que me gusta siempre. Besitos, Cao. Soto, saludos. Bueno, y ese. Hoy yo hice un en vivo en el otro canal y no había tanta gente. Y yo, ay, me encanta. O sea, todo estaba solitario. Luz Marina me comentó que lo vio. Pero no hablo en el chat. Oh. Ay, tienes que hablar más, Karina, no importa. Pero aquí entre nos. ¿Conoces a María? No, no nos conocemos. Nada más, hablamos o sea, por aquí. Como todas. Hola, manada. Ana, hola. Yo estuve presente, así que Luz Marina siempre apoyando. Gracias, Luz. Besitos. Te estoy echando broma. Cuando María se entere del chisme, me va a echar broma. Yo digo que me va a echar broma. Tranquila. Sí, yo sé. Pero es que, uy, es que siento que a veces como que se pasan. Aunque de pana no tenía la opción de comentar. No me di cuenta de eso. La próxima me tengo que dar cuenta de eso. Hola, Teresa. Me tengo que. Vicente, hola. Edith, hola. Solo se escuchaba cool, entonces tengo que estar pendiente de eso porque no me di cuenta. Vicente, hola. Un saludo, porfa. Ya te saludé. Tengo 32 suscriptores. Que sigas creciendo. Hay viajes. Me gustan los que comentan viajes. Me gustan también los que comentan la última. Lo que comentan, lo que.
lo que votan por la última. Y todavía te reíste y dijiste, bueno, no, yo dije que aquí no hay tanta gente y nada más me escuchan. Yo pensaba que como eran poquitos, no comentaban. Y yo dije, bueno, no importa. Ay, total. Delgado era... No, total. ¡Hola, Delgado! Ay, Dani, qué linda. Ay, Karina, gracias. Yadira. Oh, cierto, cierto. Lo que pasa es que no lo ponen y se me olvida, pero yo siempre ya me recuerdo de algunas. Elena, hola. Oh. Sí, yo les estaba leyendo algo de eso, pero no terminé de leer porque estaba grabando y dije, no me puedo distraer. Entonces, sí, más o menos leí, pero es el 2 de mayo. Uf. Ve, yo me medio, o sea, llegué más allá de los capítulos que están pasando, ¿no? Y que pasaron, perdón. Ojo, lo estoy vigilando. Yo soy mujer. Entonces, Ugdad de Titán. Hola. ¿Qué yo estaba hablando? Está en el cuarto. Te dolió. ¿Qué? ¿Qué tal tu día? Todo muy bien. Yo te sigo en los dos canales y también en el de WhatsApp. Cool. Hola, Geraldine. Los estoy vigilando. Ay, no, mijo. A mí no me estés vigilando. Jessica, hola, saludos. No te creo, Elena, ¿en serio? Ay, qué bonito, eso es muy lindo. ¿Cuántos años tienes? 25. Qué lindo, va a tener un bebé. Sí. Ella me dio permiso para una de las historias, que una de las suscriptoras me dijo, que le gustaba. Pero, ya yo había lanzado la esclava, entonces, Roberto se quedó dormido. Entonces no la podía lanzar. Entonces después lancé otra y otra y entonces todavía no la he lanzado en el canal. Sí, ella le... Wow, cool. Yo tengo 5000 años. Pensé que tenías 14, no puede ser, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que tengo 14? Póngame 15 aunque sea, o 18. Eso, sí, lo bloqueé. Freddy, saludos. Mañana cumple Lady, mándame torta. Solo me voy a quedar porque me caes bien. ¡Qué lindo! Linda. Con el que se está durmiendo, ¿verdad?
¿Cómo se llama su video? Y él se quedó así, yo pensé que era que estaba de dormir, y cuando me di cuenta estaba quedando dormido. Menos que mi mamá puede no contar en ningún lado, porque también no quedó dormido. De pana. Un buen trabajo y creo, de pana luz. Podrían hacer los capítulos más cortos. Elena, lo que pasa... Perdón. Espera que pase la moto. Elena, lo que pasa es que yo me sentía mal con lo de la calor, me dio dolor de cabeza y todo eso. Entonces me enfermé y yo dije no, ese día no trabajé. Entonces... habían capítulos atrasados, entonces por eso lo hice largo. Después pasó lo de la luz y por eso también lo hice largo, porque habían capítulos atrasados. Pero ya se retomó el ritmo. Yo pensé que tenía... ¡Ay, no puede ser! ¡16! ¡Póngame que sea 18! ¡Mañana es que cumple Lady! En Argentina son las 21 y 25. Ya va. Dani. No apoyo ese tipo de mensajes aquí, pero voy a decir algo. Si fuera de Fren Becky, dijo, elimino el mensaje. Pero voy a decir algo. En el libro era menor de edad. O sea, creo que quedó perfecto. Mira, si te lees el libro y ves la serie, a mí me encantó. No sé por qué, pero a mí me encantó Vlad. De todas las críticas que tiene, a mí me encantó Vlad. Ay, el desgracia. Yo le digo. Sí. Concuerdo con usted, Dani. Ay, es que yo lo veo perfecto, porque si se lee en el libro y entonces más la serie, es como que wow, y me encanta. Magdalena, saludos. Mostrar tu dirección ya que estás acá. ¿Qué? Me dio miedo. ¿Ahí se quedó, Ángela? Sí. ¿Dónde está la cumple? Mañana es que cumple, vale, mañana. Yo cumple la otra semana. Es que el personaje tenía que ser como que bajito. Por los problemas que tuvo al nacer. Yo creo que encajó muy bien el personaje de ella. A mí me gustó. ¿Saben cuál es el problema de esa serie? Están insultando a los fans de No, es al revés. Porque he visto que muchos del fandom van y lo insultan, no sé por qué. Hola López, feliz noche amor, ¿cómo está? What the fuck? No, yo no. ¿Qué sentiste con el último capítulo de Vlad? Me gustó, porque parecido pasó en la historia, por eso me gustó. Exacto, tiene
No sé, tiene cara de niña y yo la veo bien. Jazz, hola. La verdad, no sé. Dani, 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 lo que hay es que apoyarla, más nada, porque si no apoyamos el GL, entonces, ¿cómo? Vamos a apoyarla y eso es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque fue una serie GL y a mí me encantó y a pesar de todo, tuvo sus cosas buenas. Así que vamos a apoyarla, así sacan más GL. ¿Dónde está llamando a Lady? Dijo que no llegaba a su casa y no sé. Creo que estaba hablando con... Iba a hablar con alguien. Rodrigo, hola. Oh, hello. Pero bueno. Cada cual con su quien. Ustedes me entendieron. Denle la oportunidad a otros GL, vale, en serio. Dani Fer, agarra. La... Evelyn, hola, ya me aprendí tu nombre. Ahorita dice, ese no es. Será con... Es que yo los veo perfectos. ¿Será con quien le robó el corazón? ¿Quién? No entendí. Tengo días que me duele ese brazo. Mi hermano es fisio y me puso como unas cositas aquí y entonces ta 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 es como electro no sé qué. Total, que me funcionó bastante. Cao, cao, mira. Eso es 100% real. No, mentira. No sé si eso es real, porque pudo ser que le pintaron ahí, pues. Uno nunca sabe. Fanservice, pero... No sé, no sé. Porque, o sea, es muy obvio y lo pusieron así, como que así. Entonces, es como que muy obvio. Maffer tiene 27. ¿Qué? Tengo 25. ¿Qué dijo Dan? No sé lo que dijo. I love you. Me estás insultando porque si me estás insultando no me gusta. Heidi, hola. Tiempo que no te veía por aquí. Ah, gracias, Dan. Creo que la más bien. Ok, te felicito, Élite. Vamos.
vamos a ver cómo va la encuesta. Boda, viaje. En serio, si ya se casaron, piensen un poquito, por favor. Yo soy la más adulta, 46 años. No hay más, hay de más, Dani. Manzana o pera. Es que por un lado manzana y por otro lado la pera. Pera. Hola, ¿me sigues? No, yo no hago eso. Eso no. ¿Por qué están hablando de eso? ¿Cómo estás? Muy bien, Evelyn. Aquí no, aquí está haciendo mucho calor. Bueno, vamos a finalizar la encuesta. Que, por Dios, no puede ser. Yo hubiera elegido otra. ¿Qué es eso? Árabe. Ok, vamos a iniciar otra. Vamos a iniciar otra. Para mañana. ¿Qué puedo decir del capítulo? Di muchos spoilers en la transmisión que hice en la mañana en el otro canal. Mientras la estaba arreglando, di muchos spoilers. Sí, no digan nada, no digan nada. No, 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 eso no. A ver. No. Uf. Iba a poner nada más dos, pero se puso otra y no podía poner la encuesta. Total, puse otro, pero ya saben. Ya voy. Mi mamá diciendo que saque a la gente para ella poder ver la televisión. Amo a mi mamá. Por fin llegué a mi hogar. Ya, mamá. Llegó María, hola María. María, lo que te perdiste al principio. Betico, hola. Es que yo digo que la mejor amiga es Luisa. Bueno, en mi opinión. Bueno, mañana ustedes van a decidir. ¿Y por qué mi puta está aquí?
Hola, hola mi niña, ¿qué tal la luna de miel? Me han dicho que te casaste. Ay, no puede ser. ¿Qué once, María? ¿Qué once? Que también se quedó dormida, ¿no? A ver, ¿quién va ganando? Es que Fer también me pareció buen amigo. Bueno, te estoy poniendo vieja. Fer también es buen amigo. Andrés le estoy viendo cara malo. No sé por qué, pero Andrés me da mala espina. ¿Y el hombre está contadito? ¿Cuál luna de miel? María estaba perdida. María siempre llega, ¿vale? Bueno, una, dos veces que se ha perdido el en vivo. ¿De qué hablan? ¿De qué me perdí, Mafe? Bueno, por ahí nos inventaron un chisme, pero bueno, ya eso quedó en el pasado. La luna de miel de Maferis, ¿qué? Embarazo. Alguien me contó. Si es verdad, María se casó en la feria. Ah, María no estaba perdida, ¿vale? Elena, eso ya viene en la maestra. Yo dije que yo lo iba a hacer. Exacto, María. Ve, yo me lo sé. Yud, saludos. Creo que se dice así, ¿no? Cool. Mi hermano, yo estoy tomando demasiada agua, pero es que está haciendo demasiado calor. Y entonces todas las noches me paro. Y en el cuarto me casé, pero de mentira. Ah, sí, la que la obligaron. En el cuarto hicieron una reparación y quedó mal. Entonces la van a arreglar en estos días. Y cada vez que yo abro la puerta, suena y se escucha. Se escucha en toda la casa y hasta mi mamá se despierta. Y yo soy una persona que me levanto mucho en la noche y entonces los despierto toditos. María, hola, María Elena. Oigan, ¿cómo puedo hacer directo? Le das. Espérate, ¿estás en un teléfono o en una computadora? Hola, dulcecita. Si estás en un teléfono, hay como un más ahí cuando entras a YouTube y ahí te puedes meter y configurar y hacer la configuración del en vivo. Pero si estás en una computadora, le vas a dar en la opción de YouTube Studio. Y déjame te a donde dice llevar. Deja ayudarte. Porque a mí me encanta ayudar.
Oh, volvió Lady. Hola, Mariela. Entonces, a ver. A donde dice crear, le das transmitir en vivo y así transmites desde una PC. A mí me gusta más del teléfono. O sea, mi cámara es buenísima, la de la PC, pero me gusta más del teléfono. Es más fácil. Oh, ¿qué tenías, María? ¿De dónde sos? De Venezuela. Y tú me imagino que de Argentina. Si no, bueno, dime de dónde eres. Mañana, sí. Lady, yo le pregunté por dónde la podía felicitar y ni me respondió. Lorena, hola. ¿Oíste, Lady? ¿Me estás escuchando, Lady? Yo de Argentina. Oh, la pegué. Le dije a María por fase. Y María no me dijo nada. Dijo que por fase. Yo no. Ajá, pero. Y. Dios mío, mándame la información por Instagram, María. Gracias. Si no, lo publico en WhatsApp. Ese bicho es viejísimo. Exacto. Mi corona, a ver, si hago así. Oh. Ah, pero si me doy, me protege. Oh, pa ver, bamboleiro. Qué linda corona. Sí, yo me veo bella. Ah. El 16 de abril. El 17 cumple alguien que yo quiero mucho. Pero ella no me quiere en su vida. ¿Por qué me hiciste recordarla, Elena? Oh, qué lindo, Lady, te felicito. La mafe. Yo pensé que esto se le metía un pitillo. Un pitillo es un popote en otros países, ¿no? Porque ve, tiene esto aquí. Están viendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y tenía esto y yo dije, no, se le puede hacer, pero no.
Hoy me besé con mi... ¡Oh! ¡Qué cool, Rocío! Eres muy divertida. ¡Ay! Gracias, Mariela. Siempre me dicen que hago chistes malos. Pero bueno, ya me acostumbré. Ay, Elena, gracias. Ojalá, ojalá. Mañana es que cumple Lady, ¿qué les pasa? Hasta yo me acuerdo. Mal, manada, mal. Oh. ¿Quién se besó con su cross? Ramón, hola. Para ver cómo van los votos. Ah, discutámoslos, discutámoslos. Pros y contras. No, es que Pía se pasa. Se pasa, Pía es excelente. Pero Luisa le va. Es que no lo puedo decir todavía. Pero Luisa es tremenda amiga. Pero es que Pía también. Es que eso sería como un empate. Dame un chiste. Nada, yo no sé chiste. Yo creo. Si no nos hacen caso es porque no nos conviene. Si es verdad. No me hizo caso. No me dio una oportunidad. Siempre me decía. Tengo que estudiar. No, pero o sea. Ya, no me hagan recordar eso. Fer también es un buen amigo. Es que Luisa es... Yo cuando agarro confianza. No puede ser, María. Yo me imagino que María te manda esos podcasts larguísimos. Un chiste, es que no sé chiste. De pana, Mariela, de pana. Oh, viste, ya ustedes son amigas gracias a mí. ¿Y yo soy qué? Wow. Tremendo chisme el de Elena. Sí, eres linda. Oh, Sebastián, oye, Maferi. Ok. Sí, ¿qué voy a oír? Oye, Maferi. Claro, Sebastián. Buenas, amor. Itamar, hola. ¿Qué pasó, María? Ay, no, a mí me encantan ustedes, ¿vale? Siempre me sacan una sonrisita. Sebastián,
Sebastián, cálmate. No quiero, o sea, 9 días, quizá hasta María le diera ese puesto, pero no. Pero te saludo, saludos Sebastián, y te mando muchos besitos. Por los momentos yo puedo controlar los mensajes, tranquilo, pero te mando besitos. Si hay que elegir, yo digo que la mejor es Luisa. Esto es lo que yo digo, Luisa, porque Luisa hizo muchas cosas. Eduardo, hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Eduardo! Feliciten a Eduardo, que no le han regalado nada, por favor. Regálenle un feliz cumpleaños todos aquí en la manada, por favor. Feliz cumpleaños, Eduardo, que la pases muy bonito y que te llegue, aunque sea un corazón de alguien. ¡Como el mío! ¡Feliz cumpleaños, Eduardo! Ay, claro, yo soy la esposa. Sigue participando, Adrián. De pan hasta Luz Marina. Luz Marina puede ser la administradora. Ay, gracias. Creo que estoy sentimental. Sí, es cierto. A mí también me pasaba cuando estaba en la escuela. Hola, Nay, ¿cómo estás? Rosas. Hola. Blackpink, no escucho Blackpink, pero escucho BTS. Tengo sed. Ya veremos a Maferi. ¿Por qué? Cristian, hola. Blackpink canta bonito. No, ya tiene tiempo ya. ¿Se acuerdan que yo lo tenía? Bueno, los que me siguen en el blog ya saben. Yo me lo hice primero aquí y después me lo hice de este lado. Que yo dije, no se me nota porque yo siempre me pongo la pollina de este lado. Entonces yo dije que me lo iba a hacer de este, pero me la seguía cortando aquí, no sé por qué. Y entonces después dije, bueno, ya, listo. Y me la corté aquí. Y ya por aquí, bueno, ya me está creciendo. Todavía se nota, pero ya me está creciendo. ¿Quién sabe? ¿Cuántos años tienes? ¿25? Ay. María, y mira, María, cuando termine el en vivo, tú tienes que ver los primeros minutos para que tú veas. Porque el chisme estuvo buenísimo. O sea, este comentario que tú hiciste aquí, vas a decir, pero ¿por qué? Es que es verdad. Conocí a personas, ¿cómo es que se echan broma y todo lo demás? Y van a decir eso. Saludos, te amo. Chao, Mariela. Me encantó esto. Ya veremos a Maffer más adelante muy feliz. Y la otra será un recuerdo. Porque no es otro, es otra. No se te nota, te ves muy joven. ¡Oh! Hola,
Ya va, que este chisme está bueno. Aclaro, la directora del esclavo va a ser madre por su pareja. Ah, que está embarazada. Muy buena. Ay, Bernardino. Mejor no, eres muy divertida. Lila, hola Lila. Cristian Pérez, loca, de más. Veré lo primero, míratelo. No entendí. ¿Van a decir lo que pasó en el inicio o no? No, todavía no es el final. Hay segunda temporada, Anaí. Tranquila, hay segunda temporada, así que, bueno, por ahí dicen que hay segunda temporada. Mari, hola. Edis, hola. Edis, hola. Pum, 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 pum. Antier tuve que borrar el directo que hice porque están mandando unos mensajes por... No, no creo que tenga que decirlo, pero sí me dio miedo. Entonces, lo borré. 7 de la mañana. ¿Me buscas en Facebook? ¿A quién? ¿Yo? No entendí. ¿De qué me perdí? De muchas cosas. Y yo ya me voy. ¿Por qué? Porque voy a seguir este... ¡Hola, Ori! Primera vez que te veo por aquí, por estos rumbos. Yo ya me voy. Nos vemos mañana con un nuevo capítulo. A las 9, ya saben, ustedes saben. Así que, chao, cuídense, tomen agua, las quiero. Chao, chamas. Son las 9:02 en Venezuela. Chao, chao. Chao, chao.